Hola, Chumete. Buenas tardes y gracias por venir a estas tardes interpetuosas. Hoy, 22 de julio, es el Día Europeo en Memoria a la Víctima de Odio y nos parece un buen día para recuperar el acto que se hizo el 17 de julio en nuestra localidad, en La Unión. Este día se presentó la segunda edición del libro Para Hacerte Saber Mil Cosas Nuevas. Libro editado por la UNED en colaboración con el Centro Internacional de Estudios en Memoria de Derechos Humanos. Un arduo trabajo de investigación que saca por primera vez a la luz los nombres y las trayectorias vitales de todas las personas que sufrieron la violencia y la represión franquista. 100 relatos biográficos completan el libro para comprender las dimensiones emocionales, sociales y políticas de esta época trágica en la historia de España y la cruel represión llevada a cabo en nuestra provincia, una vez finalizada la guerra por parte de la represión franquista. Desde Izquierda Unida queremos agradecer, en primer lugar, el trabajo de la UNED, por trabajo ético, moral y de compromiso. Queremos agradecer el trabajo de los investigadores e investigadoras que están a lo largo de este proyecto, por su compromiso y su implicación y su gran trabajo que han demostrado. Queremos agradecer a la Diputación y a la iniciativa Mapas de Memoria por traernos esta maravillosa obra, tan real, tan humana y tan llena de dignidad. Dignidad, que era lo que pedían las familias una vez roto el silencio. La presencia del libro, al igual que lo fue en Ciudad Real, la presentación del libro, igual que lo fue en Ciudad Real y en Puerto Llano, fue muy emotiva, donde escuchamos los relatos de las familias y el trabajo antropológico de los investigadores, un trabajo hecho desde la sensibilidad y la calidad humana necesaria para sacar estos relatos tan trágicos que pudimos oír ese día. Y sobre todo, pudimos ver el compromiso de las instituciones. Vimos el compromiso del vicerrector de Centros Asociados de la UNED y del director de nuestros centros asociados en Valdepeñas. Nítido y claro fue el compromiso de David Triguero, que en representación de José Manuel Caballero dejó claro públicamente en su intervención el compromiso de la Diputación por seguir trabajando y ayudando en la investigación de la memoria histórica y por abrir nuevas fases de investigación y abordar nuevas fases como la dignificación de las fosas comunes para honrar la memoria de quienes fueron asesinados. Todas las intervenciones hicieron aún todavía más lamentable la intervención final de nuestro alcalde, que perdió una oportunidad para ponerse al lado de los demócratas y las víctimas de la represión franquista. La mayoría de la gente que estábamos allí en la presentación del libro éramos familiares de represaliados. La mayoría de las familias que estábamos allí habíamos pasado calamidades por nuestras condiciones de pensamiento. Pero sin duda, la gran mayoría de los que estábamos allí no tenemos el poder de cambiar ciertas cosas, no tenemos el poder de cerrar las heridas del franquismo, de reparar la dignidad de las familias, que perdieron una parte de ella por la represión. Jesús Martín, en este caso, nuestro alcalde, sí tenía una oportunidad de oro. Tenía una oportunidad perfecta, tenía la posibilidad de estar a la altura política, de seguir la estela del gobierno socialista y seguir con el proyecto de la Diputación y asociar a Valdepeñas a la investigación de la memoria histórica y facilitando el reconocimiento público de la memoria histórica de los represaliados por el franquismo, reconociendo y comprendiendo sus dimensiones políticas, uno de los objetivos citados en el libro. Desde Izquierda Unida lamentamos la falta de rigor y de compromiso de nuestro alcalde en la presentación del citado libro, donde se enumeran a más de 421 represaliados en tiempo de paz por el franquismo. No por previsible, tenemos que lamentar la intervención del alcalde, que queriendo halagar, pero más preocupado por si sus halagos pudieran ofender, se marcó un rucho más. Cuando las cosas se hacen bien, hasta que se siente agraviado, en su fuero interno, incluso externo, reconoce que las cosas hay que hacerlas, pero hay que hacerlas bien. Y para terminar, en un día como hoy, pedimos comprensión y respeto. Pedimos sobre todo compromiso político, para sentar las bases que creemos que son necesarias para la convivencia con los demás, y sobre todo para no hacer creer a nadie que es mejor que nadie. Bueno, yo cambiando de tema, pero no de contenido, por decirlo de alguna manera, es decir, como bien ha dicho Juani, no por previsible la actitud del alcalde con el tema de la memoria histórica, porque han sido muchos años en los que le ha dado, muchos años de gobierno, en los que le ha dado la espalda a la memoria histórica y ha tenido una forma de gobernar que no tiene sus objetivos,
principales o prioritarios o vitales no tiene la recuperación de la memoria histórica ni la de dignificar a la víctima del franquismo. Otro de sus estilos vitales, ¿no?, es la forma de hacer política, y ya en campaña decíamos lo que significaría una nueva mayoría absoluta del gobierno del Partido Socialista. Llevamos 2 meses apenas desde las elecciones municipales y ya es fácil comprobar el estilo y la forma de hacer política por parte del equipo de gobierno. Cabría esperar pues que con una nueva mayoría, más o menos holgada, y sobre todo, al contrario de lo que pasa en muchos lugares de este país, en muchos territorios, en muchos otros ayuntamientos o parlamentos autonómicos, la mayoría, la amplísima mayoría progresista en el salón de pleno, pues hubiera permitido al Grupo Socialista, o hubiera podido esperar, que el Grupo Socialista hubiera tenido un talante, pues eso, mínimamente progresista. En cambio, los hechos van en otra línea, ¿no? Ninguneando el voto democrático y la voluntad de los ciudadanos, porque los ciudadanos han sido quienes han decidido qué partidos se sientan en el salón de plenos, quién gobierna y quién estamos en la oposición, ¿no? Y en esta última posición también están, en la de la oposición, en el papel que nosotros jugamos, también están representados los ciudadanos de Valdepeñas, tan dignos como los que están representados por quien votaron al PSOE. Y estamos además seguros que los votantes del Partido Socialista quieren una oposición que trabaje, y una oposición que haga su trabajo, ¿no? Por eso nuestra función, que es la de control, propuesta, diálogo, defender lo que es nuestro programa electoral, lo que no son nuestros postulados ideológicos, hacen que la democracia sea mejor, ¿no? Pero esto se necesita también por parte del equipo de gobierno, que no llega nunca a entender esta función de la oposición, ¿no? Y que ha tenido como prioridad en estos primeros meses anular todo lo que sea posible a la oposición, ¿no? Y pues los hechos están, ¿no? Desde eliminar a la oposición de los órganos de representación de la sociedad civil, donde siempre ha estado la primera de cambio, lo del cambio de los plenos a las 10 de la mañana, o sobre todo, que es un poco lo que queríamos comentar hoy y lo que queríamos mostrar nuestro malestar, declarar inhábil para las sesiones plenarias el mes de agosto, lo que conlleva que no habrá plenos ordinarios hasta el mes de septiembre, es decir, desde antes de que terminara la anterior legislatura. En lo que va de legislatura no ha habido plenos ordinarios, reduciendo con esto la capacidad de control de los grupos de la oposición. Se va a abusar de la convocatoria de plenos extraordinarios que no llevan por ley y obligatoriamente la parte de control de órganos de gobierno y por lo tanto dificultan que las proposiciones que llevamos desde la oposición y otros asuntos que no tengan que ver con el equipo de gobierno lleguen a los plenos. Y bueno, podría llegar hasta entender la posición del grupo de gobierno, que no quiere que la oposición haga su trabajo o fiscalice el trabajo del gobierno, pero desde luego lo que no entendemos es, pues, por ejemplo, la abstención de Podemos o Ciudadanos con el tema de los plenos, que no haya plenos en agosto. Un pleno ordinario en agosto tiene el mismo coste que los plenos extraordinarios o que el pleno extraordinario que va a haber el próximo lunes. El próximo lunes habrá un pleno extraordinario. Y la experiencia nos dice, en la anterior legislatura, en todos los años de la anterior legislatura hubo plenos extraordinarios o bien en agosto o bien en los últimos días del mes de julio. Con lo cual se nos viene a dar la razón cuando decimos que hay temas y que la administración no se para, por lo tanto, para celebrar plenos en agosto. Lo único que si se hacen extraordinarios, pues no va la parte de control de órganos de gobierno. Y cierto es que en el próximo pleno no existen puntos
con una mayor urgencia. Son puntos que fácilmente se pueden tramitar en un pleno extraordinario porque tiene que ver con diferentes modificaciones de crédito que ya se han aprobado por decreto, o que tiene que ver con sacar pliegos de contratación de servicios que vienen prorrogándose desde el mes de enero, o tiene que ver con nuevas informaciones públicas o nuevos expedientes de obras que tampoco señalan una urgencia. En definitiva, que no da sensación de que sean algo muy extraordinario y simplemente lo que da es que es más fácil hacer o no tener plenos ordinarios en agosto y así evitar que en los primeros 4 meses de la legislatura, es decir, van a pasar los 100 días del gobierno, del nuevo gobierno, sin que la oposición hayamos podido hacer nuestra labor de control, ¿no? Y que, sin que hayamos podido preguntar o exigir informaciones o hacer propuestas, ¿no? Estos son los hechos, ¿no? Y los hechos dibujan a quien lo hace. La certeza está aquí, todos lo dictan, y entendemos que es una falta de respeto con la oposición y por ende que son con los votos y votos con los votos de los valdepeñeros y valdepeñeras que están representados por ella. El uso de la autoridad y discrecionalidad para ocultar o dificultar la necesaria labor de control y propuesta no encaja de forma alguna en el concepto que nosotros tenemos de la democracia, y esto es lo que nos hace llevar a expresar públicamente nuestro malestar con la forma que se ha tenido de convocar el pleno de carácter extraordinario que se celebrará el próximo lunes a las 10:30 de la mañana y que fácilmente se podría celebrar a la semana siguiente como un pleno ordinario en el mes de agosto. Si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, eran un poco los dos temas que os queríamos comentar, o principalmente el tema hoy, día 22 de julio, Día Europeo en Memoria de las Víctimas de Odio, y a la vez, pues, teniendo en cuenta que se han celebrado esta mañana las comisiones informativas de ese pleno extraordinario, es por lo que también aprovechamos para señalar nuestro malestar en ese sentido. ¿Vale? Sí.